¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un agrado saludarles. La más cordial de las bienvenidas. Iniciamos una nueva visión de todo un poco. Vive TV Chile, frecuencia 8 BTR, en vivo como cada día, al mediodía. Repetición en la noche desde las 12:30 hasta las 1 y media de la mañana, 0:30 para ser exacto, hasta la 1 y media, con estas conversaciones que sostenemos con nuestros invitados. El día de hoy, una interesante conversación que vamos a tener con René Muñoz, de la Asociación de Contratistas Forestales. Están pidiendo un tema que es tremendamente trascendente para poder seguir con la actividad que ha sido amenazada, destruida. No descubro nada nuevo con mi comentario que finalmente es la producción del país la que se detiene, se hace más lenta, en fin, producto de diferentes atentados que han ocurrido en esta zona y también la zona puntual de la Araucanía. Están pidiendo un estado de excepción para esa zona. Estado de excepción que, entre paréntesis, sigue vigente acá en la octava región, como lo conversamos ayer con el secretario regional ministerial de Gobierno, Enrique Hinostroza, quien efectivamente ratificó que estamos al mando del jefe de las fuerzas todavía. Me va a acompañar también, está visitando la región del Biobío, don Eduardo Salas. Él es el secretario general del PRI, del Partido Regionalista Independiente. En esta tarea del refichaje político que se tiene que hacer de acuerdo a la ley, digamos, nueva, de fortalecimiento de los partidos políticos. Vamos a conocer la intención final de llevar candidato del PRI y vamos a conocer detalles también respecto a cómo pretenden potenciar además este partido acá en la región del Biobío. Saludamos afectuosamente a nuestros invitados el día de hoy. Para comenzar el programa, precisamente, al presidente de la Fundación ANTI, Gerardo Silva, a la vicepresidenta también, Yolanda González. Bienvenido a ambos para conversar y conocer en qué están hoy día, Gerardo, en la Fundación. Bienvenidos. Buenos días. Hoy día estamos ahora en la campaña escolar. Ya entregamos cuadernos en Chiboyante. Ahora mañana lo vamos a la Princesa. ¿Ya? Y después seguimos el campamento Palomares. Yo quiero agregar, y espero que Yolanda también, bienvenida Yolanda. Gracias. ¿Cuentas tú el motivo, la esencia de esta fundación a la cual te estás incorporando, ¿verdad? Integrando. ¿Qué es lo que en lo personal te motivó también sumarte a esta iniciativa que Gerardo, su familia y algunas entidades, diría yo, tales como el Banco del Estado, han colaborado con ella? Bueno, don Gerardo estuvo el año pasado invitándome a varias de sus actividades. Encuentro que es una fundación muy humilde, tiene muy buen sentido. Le ha costado a él enormemente crearla, constituirla jurídicamente, y en eso hemos estado aportando. Nos dimos cuenta en el proceso de que tenía varias falencias con respecto a la creación, a los socios, a la directiva. Y en el camino él nos invitó y me invitó a ser partícipe de su obra. Me gustó y aquí estoy como vicepresidenta. Fíjate que bien interesante también conocer, Yolanda, estas actividades que la fundación realiza, sobre todo viniendo de la primagesta, diría yo. En lo personal tengo la satisfacción de conocer a Gerardo hace muchos años, a su hermano igual. Y tú lo has señalado, desde lo más humilde, diría yo, ¿verdad? Con una experiencia además traumática de ser hijo de una madre que da a la luz 20 hijos, ¿verdad? Y que finalmente, después de haber estado internado en diferentes hogares, miren la sociedad y pretendan devolver el cariño, el amor, en fin, el esfuerzo, a través de estos gestos. Es lo más que nos impactó cuando él nos contó su realidad. Y en realidad que nosotros vivimos en un confort, una tranquilidad que no vemos más allá de nuestro medio. Encuentro que la labor de don Gerardo es, pero... Admirable. Admirable, ¿no? A nosotros no se nos hubiera ocurrido, ¿no es cierto? Él nos invita, nos sigue invitando, trabaja todos los días. Ahora hemos puesto la oficina, ¿no es cierto? Ahora tenemos oficina como fundación. Tenemos un Facebook, estamos
implementando más, claro, estamos implementando más, estamos haciendo partícipe a más gente que se adhiera a la fundación, que sean socios. Sí. Don Gerardo, lo que ha tenido hasta el momento, ¿no es cierto?, es ayuda, pero jamás, él me dice, me dejó bastante claro, que no quiere que las personas que se asocien tengan que sentirse comprometidas con su ayuda. Simplemente recibimos lo que ellos están dispuestos a colaborar. Y en el plano personal, Gerardo, cuando nada es fácil en la vida, siempre hay que ir a hacer una presentación, puertas que se abren, puertas que se cierran derechamente, pero en lo personal el resultado, el balance ha sido absolutamente positivo. Sí, bueno, el balance, pero me cuesta harto, hay gente que se retira, hay gente que vuelve, entonces hay que tener paciencia, ¿no? Yo sé que la fundación va a seguir adelante, gracias a la Yolanda también. La verdad es que hoy día pusiste el foco, por ejemplo, en el tema de los cuadernos, útiles escolares. Pero también, cuando llega Navidad, por ejemplo, también son regalos para los niños más necesitados. Sí. Te lo pregunto derechamente, ¿en algún momento de tu vida también pasaste Navidades sin ningún regalo? Yo nunca tuve regalo. En el hogar menos tenía, pero nunca tuve regalo. Yo no sabía lo que era un regalo. Nunca tuvimos porque siempre estábamos en la calle. Nunca tengo un regalo. Por eso tiene sentido lo que yo señalo y que Yolanda se haya sumado a esta iniciativa de apoyar, de gestionar también, por ejemplo, avanzar con la personería jurídica de la fundación, darle una forma, ¿verdad?, más legal, porque ya esto partió. Ahora, lisa y llanamente, ¿verdad?, hay que materializarla nomás. Hoy día los vamos a la notaría, hoy día los vamos, si Dios quiere, a buscar los documentos y hoy día los vamos. Qué interesante eso. Tenemos todo listo, en realidad. Sí. Felicitaciones por ello. Tenemos todo listo y tenemos una buena secretaria, que es mi hermana, por supuesto, que me apaña en todo y que él le solicitó que participara también. Y en realidad aquí estamos bien entusiasmados. Tenemos varios clientes, amigos que se nos han sumado, que nos ayudaron también en la colecta de cuadernos. No sabíamos cómo hacerlo. Es mi primera vez que yo hago una colecta de cuadernos, por lo tanto... Nos dirigimos a los conocidos, a los amigos. Sí, claro. ¿No es cierto? Una que no obtuvimos los permisos para poder estar en la plaza, solicitar y realizar la campaña, no lo obtuvimos. Por lo tanto, lo que hicimos fue pescar el teléfono y llamar a todos los clientes amigos y ahí se sumaron. Perfecto. Se sumaron médico, Polini, vaya. Y cuando los muchachos reciben de tu mano los cuadernos, los útiles, los dulces, ¿por qué no?, los regalos, ¿qué sientes? ¿Hay algún grado de emoción en ellos? Sí, ellos son felices, ellos están felices. ¿Y tú también? Yo también me siento contento porque veo cuenta que yo estoy ahí recibiendo los cuadernos. Claro. Sí. En lo personal, ¿tu educación llega hasta? Hasta cuarto básico y no puedo estudiar más, pero ya estoy aprendiendo de poco a leer y a escribir, así que... Como presidente tengo que saber muchas cosas más. Pero claro, pero sí. Por supuesto. Bueno, Yolanda, yo te quiero agradecer el hecho que te hayas en un rincón de tu corazón tengas esta fundación, porque en lo personal conozco, como te digo, la función y la tarea de los hermanos Silva, que además el hermano está pensando en ir a Nueva York ahora. Sí. Tu hermano está, entiendo, preparándose para ir a la maratón de Nueva 2019. York, ¿cierto? 2019. Sí. Gente de mucho esfuerzo y la verdad que es solo un ejemplo para seguir adelante. Así que felicitaciones por ello, Yolanda. Y gracias por atendernos y poder difundir esta gran labor. ¿Dónde van la próxima entrega, Gerardo? Mañana le toca a las princesas. ¿Ya? Y después a las 12 le toca a Palomares, Campamento Palomares. Y el domingo Palomares Valle Alto. Perfecto. Y el lunes tenemos Pedro Valdivia Bajo, el Colegio Santa Catalina. Ahí vamos a entregar un aporte importante a los niños de Pekín y Kinder. Bien, bien, felicitaciones. Y ahí terminamos. Muy bien. Y después viene el Día de la Madre. Claro, ya estás pensando en el Día de la Madre. Paciente de cáncer. ¿Dónde va a ser esa actividad? Paciente de cáncer, lo hicimos el año pasado, en el Hogar del Boldo, Fundación del Boldo. Aníbal Pinto. Aníbal Pinto, 153. Solo felicitaciones, Gerardo, por tu iniciativa. Lo mismo para ti, Yolanda, gracias. Por haberte sumado a este equipo. Sí. En tu calidad de vicepresidenta de la Fundación En Ti. Que sea todo un éxito. Gracias. Nosotros, y va a ser un éxito. Seguimos haciendo de todo un poco. Vive TV Chile, frecuencia 8 BTR. Vamos a una pequeña pausa y enseguida ya estamos con Eduardo Salas, secretario general del PRI. Vamos a hablar de política, de refichaje, cómo potenciar los partidos políticos. En fin, nos viene a visitar desde Santiago. Por eso les invito a que se queden en la sintonía. En nombre de Farmacias, el doctor Simi,
que abrió una nueva farmacia en la calle Rengo, al llegar a calle Barros Arana. Nueva farmacia del doctor Simi, la cuarta precisamente de esta importante cadena. Hacemos una pausa y luego estamos con Eduardo Salas y posteriormente con René Muñoz para hablar acerca de este estado de excepción que están solicitando a la Presidenta de la República los asociados en su calidad de contratistas forestales. Ya volvemos. Fábrica de calzados Rubén Sport. Toda la línea de calzado para caballeros. Moda de temporada. Hechos de cuero natural, reno y crepé. Especialidad en zapatos ortopédicos, ventas por mayor y al detalle. Fábrica en Victoria 41, Población José Gutiérrez y local de ventas en Centro Comercial de Lincoln con Freire, local 3. Fono 232-1232. En óptica y centro auditivo SAM, contamos con mini audífonos completamente estéticos de tecnología alemana y con la atención de un fonoaudiólogo. En óptica y centro auditivo SAM, reparamos audífonos. Estamos en San Martín 710, local 1, www.opticasam.cl. La madera y los diseños de Muebles Pavoli dan máxima calidez a tu hogar y oficina. Restaura tus muebles con nosotros. Tienen una segunda vida. Muebles Pavoli, Tucapel 1701, esquina Brasil, Concepción. También muebles de cocina. Le invitamos a la gran venta calzado escolar en Rincón Chileno. Calzado colegial para niñas y niños desde 21.900 pesos, 100% cuero nacional, forrado en badana. Cuide los pies de sus hijos con zapatos de cuero. Visite Rincón Chileno, Tucapel 677, Concepción. Le invitamos al restaurante peruano Ají y Sabor. Des un gusto y déjese seducir por la gastronomía peruana. Eventos, cumpleaños y manifestaciones. Almuerzos para empresas. Atención de lunes a domingo. Reservas al teléfono 3261-621. Estamos en Paicaví 2053. Más información www.ajisabor.cl. Servigas es servicio técnico. Gran variedad de repuestos para línea blanca y ollas de presión. Artículos de ferretería y bicicletas. Servigas, en Juan Guillermo Sosa 97, Cruz del Sur, Talcahuano. Correo servigastalcahuano@hotmail.com. Seguimos haciendo de todo un poco, Vive TV Chile, frecuencia 8 BTR, conversando y conociendo opiniones. Esta tarea de la Fundación en ti impacta, sorprende, solo felicitaciones, hay que apoyarla. En nombre de Farmacia del Dr. Simi, continuamos estas conversaciones y el día de hoy agradecemos la visita que nos hace el secretario general del Partido Regionalista Independiente PRI, don Eduardo Salas, y del consejero regional Cristian Fuentes. Bienvenidos. Don Eduardo, la más cordial de las bienvenidas para entrar en materia, especialmente aprovechando su visita, creo yo, porque la noticia es en desarrollo hoy día sobre el refichaje, digamos, ¿cierto?, de los partidos políticos. Y sí, entiendo que su partido habría cumplido la meta, como diría alguien. Bienvenido. Estamos al borde de cumplir la meta, seamos honestos. Lo primero es que yo le agradezco mucho la invitación al canal y también junto al honorable consejero regional Cristian Fuentes. Mire, el partido PRI es un partido que se volvió a constituir, sí, porque tuvimos un problema jurídico que muchos partidos hoy día tienen, pero hace bastante tiempo atrás, con la antigua ley de partidos políticos, uh-huh, el año 2014. Y como nuestras regiones todas se inscribieron o legalizaron, todas digo 13 regiones, de las 15,
2015. Sí. Se legalizaron conforme a la ley con posterioridad a agosto del año 2014, la mayoría del 2015 y el 2016. Entonces, nuestro partido no requiere refilarse. Nosotros no estamos sujetos al refichaje o como se llama legalmente, ratificación de militancia. Y en lo personal, don Eduardo, esta ley de fortalecimiento a la democracia, como se denomina, sí. ¿Usted estima que producto de todo lo que hubo, verdad, y estas dudas existenciales de partidos que decían que tenían 100.000 adherentes, pero que en la realidad hoy día se han visto complicados, y le pongo ejemplos concretos, cifras del CERVEL, la Democracia Cristiana apenas está llegando a 14.000 hoy día, el Partido Radical, fíjese usted, 4.700, el Partido Socialista hizo la pega, 25.769, el MAS, aquí, sorprendente, en el país 107, cifras entregadas por el CERVEL, y en la región del Biobío 43, partidos que incluso no podrían existir. Así es. Mira, yo creo que es bien significativo lo que usted señala. En cambio, el PRI, como le señalaba, entre el 2015 y el 2016 ingresó nuevos militantes, y nosotros tenemos hoy día aproximadamente, estamos llegando a los 18.000 militantes. Sí. Hay regiones en las que tenemos todavía el trabajo por concluir, y una de esas regiones es esta. Nosotros tuvimos hasta una dificultad para inscribir los candidatos a concejales como partido en la última elección municipal por ese mismo motivo. Hoy día nosotros tenemos acreditados ante el Servicio Electoral alrededor de 1.819 militantes de la región del Biobío, de toda la región. Y la ley establece una exigencia mínima de 2.136 así es, 2.136 afiliados o militantes. Y estamos el 14 de abril, hay que tener nosotros, esa la vega, ¿no? Y estamos, por eso nos reunimos hoy día, venimos de una reunión que nos facilitaron un sindicato para juntar a los dirigentes del PRI, que están, yo vengo de esa reunión, están los dirigentes de Concepción, de Hualpén, por eso está Cristian, y otra gente de otras provincias y comunas de la región, porque estamos viendo cómo culminamos la tarea, porque estamos trabajando firmemente en terminar esta tarea, lo vamos a hacer, nos falta lo menos, le estoy diciendo, tenemos 1.819 acreditadas, sí. Tenemos que llegar a 2.136, son muy pocas las que están faltando, no como otros partidos, es cuestión de mirar nomás, partidos sociales. El PPD está muy complicado. O como usted dice, el MAS, sí. ¿Qué va a ser? No, penoso. ¿Qué va a ser Navarro, sí, que se supone, sí, que él es de esta región? Ahí parece que tienen la alternativa de fusionarse, van a ver si se fusionan un partido con otro, es una alternativa. Es una opción. Usted que él la peleó en el Tribunal Constitucional para que le dieran la posibilidad, porque estaba mirando lo que venía. Bueno, nosotros como tuvimos que reinscribirnos, tenemos partidos nuevos, y por esa razón el PRI es uno de los pocos partidos en Chile que tiene la posibilidad incluso de inscribir candidato a presidente de la República. Exactamente. Que son muy pocos los que tienen esa posibilidad. Sí. Lo que resuelve el tema para nosotros, porque todo el mundo sabe que nosotros el año pasado, en diciembre, nuestro Consejo General decidió que nuestro candidato presidencial, y le fuimos a ofrecer la candidatura, proclamó a Sebastián Piñera, que en estos días va a aceptar eventualmente su candidatura, creemos que el 22 de marzo. A pesar de todos los cuestionamientos que hay. Es que casi no hubo pesar, porque el pesar se produce cuando pesa. Cuando no pesa, cuando en definitiva es un ataque virulento, diríamos nosotros, de parte de la izquierda, en especial del Partido Comunista. Esto, Hugo Gutiérrez no actúa solo, él es diputado de un partido Eduardo, político. Pero lo interrumpo, ¿hay alguien más fuera del abanico político, diría yo, que pudiera ser una opción fuera de Sebastián Piñera? Yo creo que en la centro derecha es muy difícil que alguien en estos momentos pueda surgir. Hay buenas personas, hay candidaturas que se quisieron levantar. Yo quiero decir que las destacamos, nosotros las reconocemos en la centro derecha, el caso del senador Sandón en algún momento. Sí. O el mismo Felipe, joven, sí, claro, que es de Bópoli, el tío de él, que es José Antonio, que está juntando firmas, yo tengo una reunión con él el lunes porque quiero convencerlo de que vaya en nuestras primarias. Sin embargo, no hubo nadie que levantara. El PRI participa en primarias, sí, de todas maneras. Nosotros queremos que hayan primarias para elegir al candidato presidencial. Yeah. O sea, aprobamos a Sebastián Piñera, pero nosotros lo aprobamos para presentarlo como candidato en las primarias. No, correcto. O sea, ese es el desafío, porque además, ¿y por qué Piñera? Yo le quiero señalar que para el PRI es muy cómodo, porque el PRI es un partido de centro.
El expresidente viene de una familia de mora cristiana. Su padre, él mismo fue de mora cristiano en su juventud. Y recuerda usted que no lo fue nada más porque no hubo oportunidad para darle un cupo senatorial el año 90. Y fue como independiente por Renovación Nacional en ese momento. Pero él votó por el no, en fin. O sea, representa de alguna manera mucho nuestros ideales como partido de centro, un partido moderado que quiere cambios, pero que no quiere cambios que se hagan con retroscado ahora. Los queremos de una manera mucho más compleja, más entera, más estudiada, en fin. Eduardo, ¿le llama la atención, sí, también a usted en su calidad de secretario general del PRI, el hecho de que, en general, estos partidos que tienen tanta importancia, me estoy refiriendo a estos que yo ya he mencionado, incluso Renovación Nacional, por ejemplo, sí, la misma UDI, tengan que andar pidiendo por favor reunir los votos? Pero yo quiero que usted hagamos filosofía en esto, en el sentido de, ¿a qué se debe este distanciamiento de la gente hacia los partidos políticos? Fíjese usted que más de 9.000 renuncias se han producido de gente que se ha retirado de los partidos políticos. Bueno, así como han entrado 191.000. Yo quiero en eso ser justo con mirar el vaso lleno con el tema. No, quiero decir, la política ha vivido tiempos difíciles. Uh-huh. No cabe duda. Y los ha vivido no solo por el tema de la probidad, porque es un tema que despierta inmediato, sí, claro, rechazo de la ciudadanía. En estos días estábamos viendo cómo el caso de una mujer que merece todo mi respeto, pero que tuvo una jubilación que la gente se dio cuenta inmediatamente que no correspondía y por suerte se corrigió el tema, sí, vuelve al sistema AFP, en fin. El caso Cabal, no cabe duda, y sin Penta, SQM, y todo lo que hoy día está ocurriendo. Hoy día se está viendo cómo en el país este no es un tema meramente político, es un tema de la sociedad, porque a veces los políticos pagan los platos rotos de todo, pero si usted se fija, el tema Más Vida, hicieron las mismas triangulaciones, las mismas delitos tributarios se cometieron allí y no había ningún político involucrado directamente. Eran familias o gente que estaba declarando menos en impuestos internos para pagar menos impuestos. Eso es Más Vida, el ejemplo de cómo es una cosa que se generalizó en todo sentido. Todos se aprovecharon de fórmulas y todos los chilenos, no estoy hablando de solo los políticos. Primera cuestión, entonces, sí, la política, y me parece que lo que sí no estuvo bien, creo yo, fue legislar bajo presión. Yo creo que esta legislación que hoy día los partidos políticos tienen que asumir, porque ellos votaron por ella. Uh-huh. Aquí estos partidos tradicionales son los que tienen todos los parlamentarios, son los que concurren con su voto al Congreso, al Senado y al Parlamento, al Cámara de Diputados a votar, y aprobaron esta ley. Nosotros no tenemos ningún diputado como PRI, por ejemplo, y esperamos, sí, tenerlo prontamente, digamos, pero no tenemos ninguno. Pero ellos que tienen diputados legislaron, dictaron esa ley y se pusieron la soga al cuello, porque hoy día tienen que sufrir. Y la ley de pesca también está tremendamente cuestionada. Bueno, por lo ese mismo. Es otro tema, es otro, sí, tema. Pero sí, lo que quiero decir es que respecto a esta ley de partido de, sí, fortalecimiento de la democracia, yo creo que le hicieron mucho caso a un señor que pontifica mucho, que cree que sabe mucho y no tiene idea de partidos políticos, que este señor Engel, y se equivocaron. Porque no podía someter a presión, a tal presión, a tus propios partidos. Y ellos, bueno, es una trampa que se hicieron, sí, que hoy día están pagando las consecuencias. Quiero aprovechar también, sí, la presencia, Cristian, de Cristian Fuentes en su calidad de consejero regional. Muchas gracias, Cristian, también por acompañarnos. Lo llevo a un tema que es noticia también en desarrollo, la posible creación de la región de Chillán. ¿Qué le parece a usted, digamos, que se potencia o se despotencia la región del Biobío? Le hago la pregunta basado en que el partido regionalista independiente pudiera a lo mejor pensar que una nueva región la hace bien al país. Ahora, claro, ahí hay un tema de discusión, todavía está en desarrollo, habrá que resolverlo también. ¿Y qué, en su calidad de consejero regional,
¿Van recursos también para Los Ángeles? Y se lo pregunto porque habitualmente conocemos el... Nos quejamos de Santiago. Santiago se queda con la plata. Pero sin embargo, nosotros en Concepción, en la provincia, también hacemos algo similar y nos vamos quedando con la mayoría de los recursos, diría yo, respecto también al tema puntual, por ejemplo, de abandonar muchas veces la zona de Arauco, no atender de mejor manera las necesidades de Chillán. Sin embargo, Los Ángeles, ¿se siente feliz también con la distribución de las plata? Bueno, hoy día te puedo fundamentar esta respuesta en que la provincia del Biobío, el año 2006, logró traer más recursos que la provincia de Ñuble. Así que de a poco ya nos hemos ido posicionando. Y sí, bueno, eso también depende mucho de la labor que podamos hacer los consejeros para llevar los dineros allá. Hay que entrar en negociaciones, proyecto. Hay que presentar proyectos, y por lo mismo nosotros le hemos pedido a los municipios, a los alcaldes, que presenten proyectos. Muchas veces la provincia de Concepción se lleva, cierto, gran parte de los recursos, pero por lo mismo, porque hay un mejor trabajo de los mismos SECPLAN, de las oficinas municipales que presentan esta gran mayoría, a excepción de los primeros trimestres de cada año, donde estamos con todo el tema de las subvenciones, donde ahí ya hay una relación más directa entre el consejero y las organizaciones sociales. Por lo tanto, ahí es un poco más equitativo el tema. Así que, por lo tanto, bueno, los alcaldes lo han entendido así, los municipios ahora que vienen entrando, cierto, de este nuevo proceso electoral que hubo a fines de octubre, ya aprendieron, y ya vemos que por lo menos en marzo, sobre lo que es proyecto Freela, hay unas carteras bastante amplias de los municipios, están llegando a los topes, y también nos ponen en aprieto a nosotros porque no podemos aprobar todo. Entonces, en realidad, yo creo que este año va a andar mucho mejor la cosa, más equitativa a lo que es el Gran Concepción. Eduardo, ¿y a qué aspira el PRI en términos políticos en este año de elecciones? Elecciones de core, elecciones presidenciales, no sé, a lo mejor usted tiene más información, qué va a pasar con los gobernadores regionales, finalmente, ¿cierto? ¿A qué aspira el PRI? Apoyar, entiendo, a Sebastián Piñera, pero elegir diputados, elegir senadores en algunas primero regiones. Primero que nada, nosotros estamos porque se elijan los gobernadores regionales. Ya. Ahora, sí creemos que un gobernador regional tiene que tener competencias, facultades. No puede ser. Además, le pusieron Y tener autonomía. Sí, claro. Tener autonomía. Un fiscalizador, yo diría un comisario. Sí, claro. Para ser un más delegado claro. presidencial. Es un delegado presidencial que es un verdadero comisario del gobernador. O sea, en ninguna parte funciona bien un gobierno con dos cabezas. Eso no funciona. Pero además, uno con recursos, uno con facultades y otro con sin facultades, porque además el delegado presidencial va a ser el jefe de los CEREMI, donde está la plata. O sea, la plata no está en el gobierno regional, en el CORE, la plata está en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de Vivienda, en el Ministerio de Salud. El 80% de los recursos están allí. Sin duda. Y el otro, entonces, y además va a ser una especie como elección del presidente del CORE. Entonces, por lo tanto, frente a estas circunstancias, nosotros decimos, hagamos bien la ley, no cometamos el mismo error que con estas otras leyes, pensémoslo bien y tengamos elección el año 2020. Porque si no, esto va a ser un despropósito. ¿Ah? Y de esa perspectiva hemos planteado. Queremos elegir, queremos democracia, pero una democracia que tenga utilidad, que sirva a esta región y a todas las regiones. Y respecto a nuestras aspiraciones, en esta región en particular, en Chile en general, nosotros apoyamos a Sebastián Piñera, queremos que sea presidente de la República y vamos a acompañarlo en su gobierno eventualmente, pero queremos un parlamento que también se elija para tal efecto. Existe la posibilidad que esta vez Chile Vamos tenga un diputado más que la nueva mayoría. Conforme al sistema electoral. Fíjese usted, un sistema electoral que hubo mucho cuestionamiento respecto al cambio, ¿no? De binominal a proporcional. Sí. Se elegían dos por cada distrito, en fin. Gran lucha, mundo, además. Que mucha, durante... Una crítica. Y la lucha democrática. Sí, lucha sí, en la sí. que yo estaba también, le quiero decir, yo vengo de la democracia cristiana y nosotros creemos que el sistema binominal claramente era perverso. Sin duda. Había que hacerlo proporcional. Pero existe la posibilidad de que, como Chile Vamos va a ir en una sola lista parlamentaria, no tiene este dilema de dos, tres listas, esta dificultad. Esto es nuevo, sí. Y si va la nueva mayoría en dos listas, que es lo más probable, porque son además más partidos, son siete partidos. Los nuestros son cuatro nada más. Pero además hay listas del Frente Amplio, que se está generando una nueva alternativa de izquierda, no tan fuerte ni importante como la nueva mayoría, pero sin embargo con algún nivel de significación.
y otras listas del PRO, que es de Meo por Fuera, la izquierda se disemina en distintas listas. Y siendo una sola lista de centro-derecha, con el manejo de un 35 o 38% de la votación, podemos elegir la mayoría de los diputados. Por circunstancias electorales, y eso significa la presidencia de la Cámara de Diputados. Y no cabe duda que bueno sería que el presidente de la República cuente con la mayoría en la Cámara. Por supuesto. Y el Senado se aplica a la misma situación, salvo que se eligen regiones impares. Esta región no elige senadores, solo las impares en esta oportunidad. Pero dadas las circunstancias podemos llegar a empatarlo. Entonces, por lo tanto... Hay una interesante proyección. Es una circunstancia. Ese en términos de aspiración global de Chile va. Pero en particular del PRI nosotros queremos elegir 3 o 4 parlamentarios. Hay lugares... Esta región, como no terminamos de inscribirla, la vamos a terminar ahora, no es fácil que levantemos candidatos al Parlamento. Lo vamos a hacer en la cuarta región, donde somos muy fuertes, en parte de la región metropolitana, en Valdivia, en Los Ríos, en fin. Pero acá vamos así levantar candidatos a CORE. Bueno, Cristian, de todas maneras, va a encabezar nuestra lista en Los Ángeles. Él y otros 5 candidatos más. Si saca una buena votación de esa lista, le va a elegir para elegir un CORE o 2. Por la cifra repartidora también como fórmula. Y también en Concepción 1, Concepción 2, Concepción 3, usted sabe que está dividido en 3 Concepción, sí. Y cada Concepción elige 4 perdón, 5 y el último más pequeño elige 3 de las distintas provincias. En fin, y está Ñuble, que elige 6 consejeros regionales. Nosotros vamos a tener candidatos a consejeros regionales en todas las provincias de esta región. Y el desafío nuestro es sacar, a lo menos, ese es el desafío, un consejero regional por provincia. Así que en eso estamos, por eso vinimos, estamos trabajando, nos estamos juntando, tenemos una propuesta como PRI interesante, nos alimenta mucho la idea de que, mire, la gente no lo notaba, hoy día se está notando, ahora mencionan al PRI, el PRI es el segundo partido que tiene más nuevos militantes en todo Chile. Sí. Bueno, mira, se inscriben en el PRI, pero no se inscriben en, no sé por si con el Partido Comunista, para decir algo. Ejemplo. En fin, eso a nosotros nos alienta, pero ya hace rato que venían encuestas que decían que, por ejemplo, el PRI de los partidos emergentes, era el partido más conocido, 40, 45%. Por lo tanto, el PRI se ha ido instalando en el centro político esta idea regionalista profunda. A propósito de regionalista, es la región la que va a resolver el tema, ¿no es cierto?, en términos de cuál es el desafío para cómo se constituye esta región. Le hago la pregunta, fíjese que una de las grandes quejas que siempre hubo para los partidos políticos era que las diputaciones y los candidatos, habitualmente los partidos, tomaban la decisión en Santiago. ¿Existe la instancia de que el PRI pueda, a nivel local, comenzar a dar ejemplo de que las decisiones políticas se tomen a nivel regional? Bueno, ya hace rato que es así. Por ejemplo, los candidatos a CORE lo va a resolver el PRI en cada provincia. O sea, la candidatura de Cristian la resolvieron en Los Ángeles y la que viene la van a resolver ellos mismos. Lo mismo ocurre, nosotros no ponemos candidatos por la ventana, ni por el techo, ni por la chimenea, ¿no? Nosotros ponemos los candidatos, los resuelve la provincia. Cada provincia resuelve sus candidatos. Además tienen esa autonomía. Está dentro de nuestros estatutos y dentro de nuestra declaración de principios. Así que nosotros de verdad queremos regionalismo profundo. Por eso le decía antes, le hacía esta reflexión sobre el tema de los gobernadores regionales. No queremos un tipo que no tenga poder de ningún tipo. Ni atribuciones, de ninguna naturaleza. Sí. Muchas gracias, Eduardo, por haber venido. Muchas gracias, Cristian, también, su calidad de secretario general del PRI. Y también a Cristian, en su calidad de consejero regional puntualmente del Bío. Muchas gracias, muy amable. Que le vaya bien. Nosotros estamos haciendo de todo un poco. Vive TV Chile, frecuencia 8 BTR, en vivo absolutamente. Repetición esta noche de 0:30 a 1:30 de la mañana. Nos pueden ver también a través de www.tv8.cl. Obviamente también, posteriormente, estas conversaciones se suben a YouTube para los análisis pertinentes. En nombre de Farmacias del Dr. Simi, hacemos una pequeña pausa y luego seguimos haciendo de todo un poco, conociendo esta solicitud interesante que plantea a modo de defensa prácticamente la Asociación de Contratistas Forestales, que piden estado de excepción en la provincia, perdón, en la región, para ser más preciso, de la Araucanía, para poder seguir dando seguridad a su trabajo. Vamos a conocer de ello dentro de un momento. Ya volvemos. Fábrica de calzados Rubén Sport. Toda la línea de calzado para caballeros. Moda de temporada. Hechos de cuero natural, reno y crepé.
Especialidad en zapatos ortopédicos, ventas por mayor y al detalle. Fábrica en Victoria 41, Población José Gutiérrez y local de ventas en Centro Comercial de Lincoln con Freire, local 3. Fono 232-1232. En óptica y centro auditivo SAM, contamos con mini audífonos completamente estéticos de tecnología alemana y con la atención de un fonoaudiólogo. En óptica y centro auditivo SAM, reparamos audífonos. Estamos en San Martín 710, local 1, www.opticasam.cl. La madera y los diseños de Muebles Pavoli dan máxima calidez a tu hogar y oficina. Restaura tus muebles con nosotros. Tienen una segunda vida. Muebles Pavoli, Tucapel 1701, esquina Brasil, Concepción. También muebles de cocina. Le invitamos a la gran venta calzado escolar en Rincón Chileno. Calzado colegial para niñas y niños desde 21.900 pesos, 100% cuero nacional, forrado en badana. Cuide los pies de sus hijos con zapatos de cuero. Visite Rincón Chileno, Tucapel 677, Concepción. Le invitamos al restaurante peruano Ají y Sabor. Des un gusto y déjese seducir por la gastronomía peruana. Eventos, cumpleaños y manifestaciones. Almuerzos para empresas. Atención de lunes a domingo. Reservas al teléfono 3261-621. Estamos en Paicaví 2053. Más información www.ajisabor.cl. Servigas es servicio técnico. Gran variedad de repuestos para línea blanca y ollas de presión. Artículos de ferretería y bicicletas. Servigas, en Juan Guillermo Sosa 97, Cruz del Sur, Talcahuano. Correo servigastalcahuano@hotmail.com. Haciendo de todo un poco, Vive TV Chile, frecuencia 8 BTR, por fines viernes además. Este comentario lo agrego para quienes seguramente nos van a ver en diferido dentro de los próximos días, el fin de semana seguramente. Este programa lo estamos haciendo en día viernes y me acompaña René Muñoz en su calidad de gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, quien nos viene a plantear un tema bien interesante. Y yo agrego, además, antes que usted lo señale, René, el hecho de que también producto de los incendios forestales y estos, abro comillas, supuestos, presuntos incendios forestales generados por atentados, ¿verdad?, digno de probar también, a pesar de que a lo mejor René no tiene duda, el hecho de estamos todavía con un estado de excepción. Bienvenido, René, para conversar acerca de las inquietudes que tiene esta asociación y una solicitud que se está haciendo, que principalmente, y es lo que yo logro entender, René, casi como un clamor para poder trabajar tranquilo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pero encantado. Efectivamente, hemos comprobado que el estado de excepción hoy día sirve para trabajar. La zona sur de la provincia de Arauco, que hoy día está con estado de excepción, la verdad es que desde que se instauró el estado de excepción no hemos tenido ni atentados y los incendios y los amagos de incendios se han reducido en un 70%. O sea, ahí hay un efecto claro, sí, de lo que significa autoridad en una zona geográfica del país, cosa que no ocurre cuando no hay estado de excepción. Si tú comparas, por ejemplo, las estadísticas de lo que nos ha ocurrido entre enero y marzo de este año, ha habido 3 atentados que ocurrieron antes del estado de excepción, pero ese mismo periodo del año pasado había 16 atentados. Claro. Entonces, hay un gran efecto, un efecto marcado que nosotros lo queremos relevar y de ahí nace la solicitud y la petición a las autoridades de que este estado,
que decepción que muchos le tenían miedo, hoy día ha demostrado que funciona. Sí. Y yo te aseguro que la comunidad de Cañete, Contur, Motirúa son los más contentos con este, con el funcionamiento y con lo que ha pasado, porque la verdad es que la tranquilidad llegó a esa zona. La idea es puntualmente solicitar al gobierno el tema de una especie de macrozona, diría yo, que abarcaría puntualmente. No, mira, lo que pasa es que nosotros estamos hoy día conversando con asociaciones gremiales y gremios productivos desde la séptima hasta la décima región. Ya. Y esa agrupación incorpora a lecheros, agricultores, ganaderos, camioneros, forestales, que han sufrido el problema de la violencia rural, porque no solamente la violencia rural se manifiesta a través de los atentados a los equipos forestales, también tenemos atentados a los camiones, tenemos usurpaciones de terreno, tenemos quema de iglesias, quema de galpones, quema de cosechas. O sea, es una violencia desatada que está, la verdad, está sin control, pero está bien circunscrita en algunas zonas. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo, no un estado de excepción general, sino que un estado de excepción para determinados lugares. Por ejemplo, Tirúa, Cañete, que es una zona complicada. El Cía, Coyipulli, otra zona complicada. Lanco, Loncoche, por ejemplo, en la 14. O la zona de Vilcún, Curacautín. Pero hay satisfacción también, René, en el sentido de cuando se plantea esto gremialmente, las multigremiales se suman inmediatamente. Entiendo, por ejemplo, que Juan Pablo Suet no dudó y se sumó a esta iniciativa. Bueno, efectivamente, se agrupan aproximadamente entre 15 a 18 gremios. Y además de las multigremiales regionales, está la multigremial nacional, que la lidera Juan Pablo Suet, que se ha unido a esta organización. Y juntos vamos a desarrollar lo que nosotros creemos que debiera ser un movimiento gremial que le solicite a las autoridades condiciones para poder trabajar. Si, mira, si aquí lo único que queremos nosotros es paz y tranquilidad. Nada más. Si los países se desarrollan... Y que son divisas también para el país. Bueno, absolutamente. Si los sectores que están amagados hoy día son los sectores productivos. Bueno, Chile vive de los commodities, eso es una realidad absoluta. Cobre, celulosa, madera... general, bueno, por mencionar tres así rápidamente, pero claro, finalmente es las lucas que se van o que no se generan, digamos, ¿cierto?, producto de esta situación. Bueno, todo el sector ganadero y productor de trigo y lechero del sur está incorporado aquí, sí. Está todo el sector forestal, están los salmoneros, están los camioneros que sufren el robo de sus cargas diariamente. Entonces, como el descontrol... No es que haya un descontrol absoluto, pero hay un descontrol. Y efectivamente las leyes que aplican en la violencia rural no están dando resultados. Nosotros también queremos que los legisladores, a propósito de los invitados que tú tuviste aquí, también ellos tienen que hacer un esfuerzo. Y si la ley que hoy día se está aplicando no tiene algún efecto, modifiquémosla. Por ejemplo, la ley de drogas tiene testigos protegidos, tiene escuchas telefónicas. Sí. Tiene también mayor tiempo de investigación. La ley que está aplicándose hoy día en la violencia rural no lo tiene. Y vemos que el efecto es absolutamente mayor en los gremios y en la producción de las regiones. El efecto que está produciendo la no aplicación de una ley distinta a lo mejor a la que tenemos hoy día. Fíjate, René, que tienes tanta razón con lo que estás diciendo, que, claro, el concepto no es solo la producción también, diría yo, forestal, sino que hay también un comercio que se resiente, hay un turismo que se resiente además. Y hay otras actividades, incluso particulares mismo, que ven amenazada su posible inversión, quizá en una zona que no da seguridad. Bueno, eso en el fondo va a irse demostrando con las cifras que están apareciendo de los niveles de desocupación, porque efectivamente la gente no está invirtiendo, porque no hay certeza. No existe certeza de lo que, si tú vas a invertir en un negocio, ese negocio no te lo van a quemar. Y en el fondo vas a perder toda tu inversión. Yo creo que aquí las autoridades tienen que tomar en serio este problema. No es banal y no es superficial. Se está afectando la producción y el desarrollo de las regiones. Como el problema no es en Santiago, la verdad es que nos ocupa muchas páginas, pero nosotros con este movimiento que estamos generando queremos relevarlo y queremos ponerlo en la justa medida. Hay un problema en el centro-sur del país. Hay que solucionarlo, tenemos que sentarnos en la mesa a conversar, porque de lo contrario se van a subir los niveles de cesantía, no van a haber industria y el desarrollo de las regiones lo requiere. ¿La zona de conflicto puntualmente se ha ampliado? Bueno, si tú consideras lo último que ha ocurrido, los incendios que en su mayoría
se habla de que fueron intencionales, ya llegó a la sexta región. O sea, los atentados que sufrimos nosotros es absolutamente comparable con un incendio de un propietario de bosque en la sexta región o en la séptima región. O sea, el problema lo tenemos ya desde la región de O'Higgins hasta la región de Los Lagos. Sí. O sea, son seis regiones, es una macrozona importante, entonces hay que ponerle atención. Y en el plano, diría yo, legislativo, en el plano de gestión, René, ¿cuáles son los pasos para solicitar al gobierno de Chile que tome esta decisión? Bueno, yo creo que en esta agrupación que estamos generando se van a producir las instancias, porque también queremos que esta sea una instancia de conversación con los candidatos a parlamentarios, ya, con los candidatos a presidente de la República, para que vean que aquí hay una cantidad, llamémoslo así, entre comillas, de votos disponibles, porque en la medida, y queremos escucharlo, queremos que le digan a la gente, que le digan a los gremios cuáles son sus propuestas reales para solucionar este problema. Si, como te vuelvo a repetir, este problema tenemos que solucionarlo, no podemos vivir eternamente en un conflicto en donde se afecta la producción, no hay tranquilidad en el país para producir. Ese es en términos resumidos. Perfecto. Nos alcanza el tiempo el día de hoy, René. Yo le quiero agradecer el hecho que usted haya venido a contar de esta inquietud que tiene la Asociación de Contratistas Forestales de solicitar al gobierno de Chile ampliar el estado de excepción lisa y llanamente para trabajar tranquilos y para que el país finalmente tenga las divisas que necesita, porque de otra manera, evidentemente, va a ser el país el que se va a complicar con su economía si no se puede trabajar con seguridad en lo que es la explotación de los bosques, finalmente. Muchas gracias, René. Ok, muchas gracias por la invitación. René Muñoz, de la Asociación de Contratistas Forestales, haciendo de todo un poco el día de hoy, absolutamente en vivo, como siempre señalo, en nombre de Farmacias del Dr. Simi. Ahora inauguró una nueva farmacia, hace nada, pocas horas, en la calle Rengo, al llegar a Barros. Una cuarta farmacia del Dr. Simi, a sus órdenes. Lo mismo, pero más barato. Hacemos una pausa y luego estamos con Mera. Ya volvemos. Fábrica de calzados Rubén Sport. Toda la línea de calzado para caballeros. Moda de temporada. Hechos de cuero natural, reno y crepé. Especialidad en zapatos ortopédicos, ventas por mayor y al detalle. Fábrica en Victoria 41, Población José Gutiérrez y local de ventas en Centro Comercial de Lincoln con Freire, local 3. Fono 232-1232. En óptica y centro auditivo SAM, contamos con mini audífonos completamente estéticos de tecnología alemana y con la atención de un fonoaudiólogo. En óptica y centro auditivo SAM, reparamos audífonos. Estamos en San Martín 710, local 1, www.opticasam.cl. La madera y los diseños de Muebles Pavoli dan máxima calidez a tu hogar y oficina. Restaura tus muebles con nosotros. Tienen una segunda vida. Muebles Pavoli, Tucapel 1701, esquina Brasil, Concepción. También muebles de cocina. Le invitamos a la gran venta calzado escolar en Rincón Chileno. Calzado colegial para niñas y niños desde 21.900 pesos, 100% cuero nacional, forrado en badana. Cuide los pies de sus hijos con zapatos de cuero. Visite Rincón Chileno, Tucapel 677, Concepción. Le invitamos al restaurante peruano Ají y Sabor. Des un gusto y déjese seducir por la gastronomía peruana. Eventos, cumpleaños y manifestaciones. Almuerzos para empresas. Atención de lunes a domingo. Reservas al teléfono 3261-621. Estamos en Paicaví 2053. Más información www.ajisabor.cl.
Servigas es servicio técnico. Gran variedad de repuestos para línea blanca y ollas de presión. Artículos de ferretería y bicicletas. Servigas, en Juan Guillermo Sosa 97, Cruz del Sur, Talcahuano. Correo servigastalcahuano@hotmail.com. La madera y los diseños de Muebles Pavoli dan máxima calidez a tu hogar y oficina. Restaura tus muebles con nosotros. Tienen una segunda vida. Muebles Pavoli, Tucapel 1701, esquina Brasil, Concepción. También muebles de cocina. Le invitamos a la gran venta calzado escolar en Rincón Chileno. Calzado colegial para niñas y niños desde 21.900 pesos, 100% cuero nacional, forrado en badana. Cuide los pies de sus hijos con zapatos de cuero. Visite Rincón Chileno, Tucapel 677, Concepción. Le invitamos al restaurante peruano Ají y Sabor. Des un gusto y déjese seducir por la gastronomía peruana. Eventos, cumpleaños y manifestaciones. Almuerzos para empresas. Atención de lunes a domingo. Reservas al teléfono 3261-621. Estamos en Paicaví 2053. Más información, www.ajisabor.cl. Servigas es servicio técnico. Gran variedad de repuestos para línea blanca y ollas de presión. Artículos de ferretería y bicicletas. Servigas, en Juan Guillermo Sosa 97, Cruz del Sur, Talcahuano. Correo servigastalcahuano@hotmail.com. Fábrica de calzados Rubén Sport. Toda la línea de calzado para caballeros, moda de temporada, hechos de cuero natural, reno y crepé. Especialidad en zapatos ortopédicos, ventas por mayor y al detalle. Fábrica en Victoria 41, población José Gutiérrez y local de ventas en Centro Comercial de Lincoln con Freire, local 3. Fono 232-1232. En óptica y centro auditivo SAM, contamos con mini audífonos completamente estéticos de tecnología alemana y con la atención de un fonoaudiólogo. En óptica y centro auditivo SAM, reparamos audífonos. Estamos en San Martín 710, local 1, www.opticasam.cl. Fábrica de calzados Rubén Sport. Toda la línea de calzado para caballeros. Moda de temporada. Hechos de cuero natural, reno y crepé. Especialidad en zapatos ortopédicos, ventas por mayor y al detalle. Fábrica en Victoria 41, población José Gutiérrez y local de ventas en Centro Comercial de Lincoln con Freire, local 3. Fono 232-1232. En óptica y centro auditivo SAM, contamos con mini audífonos completamente estéticos de tecnología alemana y con la atención de un fonoaudiólogo. En óptica y centro auditivo SAM, reparamos audífonos. Estamos en San Martín 710, local 1, www.opticasam.cl. La madera y los diseños de Muebles Pavoli dan máxima calidez a tu hogar y oficina. Restaura tus muebles con nosotros. Tienen una segunda vida. Muebles Pavoli, Tucapel 1701, esquina Brasil, Concepción. También muebles de cocina. Le invitamos a la gran venta calzado escolar en Rincón Chileno. Calzado colegial para niñas y niños desde 21.900 pesos, 100% cuero nacional, forrado en badana.
Cuide los pies de sus hijos con zapatos de cuero. Visite Rincón Chileno, Tucapel 677, Concepción. Le invitamos al restaurante peruano Ají y Sabor. Des un gusto y déjese seducir por la gastronomía peruana. Eventos, cumpleaños y manifestaciones. Almuerzos para empresas. Atención de lunes a domingo. Reservas al teléfono 3261-621. Estamos en Paicaví 2053. Más información, www.ajisabor.cl. Servigas es servicio técnico. Gran variedad de repuestos para línea blanca y ollas de presión. Artículos de ferretería y bicicletas. Servigas, en Juan Guillermo Sosa 97, Cruz del Sur, Talcahuano. Correo servigastalcahuano@hotmail.com. Fábrica de calzados Rubén Sport. Toda la línea de calzado para caballeros, moda de temporada, hechos de cuero natural, reno y crepé. Especialidad en zapatos ortopédicos, ventas por mayor y al detalle. Fábrica en Victoria 41, Población 3 y local de ventas en Centro Comercial de Lincoln con Freire, local 3. Fono 232-1232. En óptica y centro auditivo SAM, contamos con mini audífonos completamente estéticos de tecnología alemana y con la atención de un fonoaudiólogo. En óptica y centro auditivo SAM, reparamos audífonos. Estamos en San Martín 710, local 1, www.opticasam.cl. Es lo que hoy necesito, a conocer más lugares, ciudades, pueblos y bares. Me voy de viaje solito, a conocer más amigos, a conocer más lugares, con ríos, playas y mares. Yo sabía que este día llegaría, mi rutina diaria no la aguanto más. Ya no quiero la oficina ni llamados en mi vida, algo tiene que cambiar. Y yo quiero ir más lejos con el alma, los prejuicios no podrán detenerme por mucho tiempo. Cuando llego a casa me siento tan vacío, no puedo cambiar el mundo, mejor me voy a escapar. Me voy de viaje solito, es lo que hoy necesito, a conocer más lugares, ciudades, pueblos y bares. Me voy de viaje solito, a conocer más amigos, a conocer más lugares, con ríos, playas y mares. Me voy de viaje solito. ¡Bravo! Muchas gracias, Eduardo, por haber venido a visitarnos el día de hoy. Una cordial bienvenida a nuestro programa. Bienvenido a Concepción también para muchas conocer gracias. Más acerca de tu trayectoria. Hoy acompañado a Alejandro Salazar también, ¿verdad? Bienvenido, Alejandro. Gracias. Además con una vasta experiencia también en el mundo de la música, ¿eh? ¿Cierto? Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿En qué proceso estamos con esta preciosa interpretación que la he escuchado mucho en la radio, ¿eh? Así es, bueno, por eso venimos acá. Bueno, te cuento brevemente, esta canción la lanzamos el 9 de diciembre, se llama Me voy de viaje solito, la pueden revisar en todas las plataformas de descarga, de escucha, y desde el momento que la lanzamos sentimos una energía especial, que conectamos con las personas, y empezamos a ver que esto empezó a crecer, que empezamos a tener muchas visitas del videoclip en YouTube, muchas reproducciones, de repente la canción apareció en varias playlists, ¿ya? Que son en Spotify. Y de repente empezó a aparecer en la radio. Sí. Entonces empezó a sonar mucho, 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 mucho. Gente la empezó a conocer y
y un poco motivado por eso, nos dedicamos a recorrer. Y en esto de las descargas también de la música, sorprendente cómo la gente la ha escuchado sí. y descargado, digamos. Claro, no, es impresionante. Yo creo que es por la temática de la canción, por la temática habla de irse de viaje, pero el trasfondo es dejar de construir castillos para otras personas y dedicarse a construir castillos para uno mismo. Oye, y en el caso de Alejandro, cuando por primera vez tuviste la oportunidad de escuchar esta canción, la Me voy de viaje solito. Me acuerdo perfecto el día. Sí, bien, no es menor la pregunta porque ¿te pareció oreja? Sí, me acuerdo que estábamos en Santiago, parece que estábamos tocando, y me acuerdo que Mera se reunió con el productor y estuvieron viendo la canción y me dijo, hay una canción muy buena que pensamos grabar y me dijo, yo creo que puede ser. Y justo al otro día yo lo acompañé y me la mostraron a mí. Y me acuerdo que lo primero que dije, esta es. Sí, ¿eh? No dijiste, no, esto está pasado a hit. Está pasado, sí, sí, eso fue. Esto está pasado a hit. Sí. Bueno, no sabíamos qué hacer así, pero afortunadamente nos ha ido bien. No, y fue inmediatamente como, ok, esto es a trabajar, a pensar en el video, a hacer todo. Fue, no hubo duda, en serio fue. Oye, fue ¿y Boulevard también? ¿Qué significó, Eduardo, también? Bueno, fue el puntapié. De hecho, fue algo muy curioso porque yo lancé el disco Boulevard el año pasado, el 2016. Sí. Y esta canción aparece de repente como un accidente, porque, bueno, Alejandro, que es el productor, uh-huh. Me muestra esta canción, yo me enamoro de esta canción, la empezamos a trabajar, se la mostramos a Alejandro, son tocayos, Alejandro y Alejandro, y dijimos, vamos con esto, y decidimos lanzar la canción, pese a que teníamos un disco bajo el brazo con todo lo que se implica. Sí, y no solo eso, hay un videoclip que lo habíamos recién terminado de grabar, uh-huh. que está ahí pendiente. Entonces fue una apuesta un poco de loco, pero siento que viéndolo en retrospectiva ha sido un bonito resultado. Un poco motivado por eso, como te decía, nos dedicamos a recorrer. Hace unas 3 semanas empezamos a recorrer el país. Hemos estado en el norte, en La Serena, en el Valle del Elqui. ¿Y la recepción? En Viña del Mar. Increíble. En el sur también. La gente nos ha pasado cosas muy curiosas. Por ejemplo, la clásica es que decían, oye, pero si yo conozco esta canción, ¿la cantan ustedes? Sí, la cantamos nosotros. ¡Ay, qué bueno! La he escuchado, la escucho siempre. Y qué bueno. Y nosotros andamos con unos flyers generalmente entregándolos con la letra de la canción. Entonces, lindo porque empiezan a cantarlas con nosotros, después nos siguen en las redes sociales. Entonces, es como un trabajo a granel. Oye, muy lindo. Y este nicho, diría yo, del pop rock, uh-huh. por llamarlo así, cada día tiene más adeptos. O sea, no es un género, digamos, que incomode a alguien. Es decir, claro. Hay mucha recepción. Afortunadamente sí. Yo siento que la gente quiere escuchar música nacional. Esa es un poco la reflexión que podría sacar, que la gente quiere escuchar música nacional, está ávida a escuchar buenas mm-hmm. canciones, mm-hmm. y así que nosotros estamos ahí para entregarla. Y el tema es que Me voy de viaje solito pone la vara alta también. De todas maneras. Hay que seguir produciendo. ¿Ah? Sí. De hecho, ahora estamos conversando lo mismo, que estamos ya pensando en el siguiente tema, que creemos que es más potente que este incluso, y estamos ya pensando en el video y ya estamos con pensando ya más o menos, ojalá mediados de año, un par de meses más. Puro pensando. Sí. No, pero así pasó con el otro. Así pasó con el otro también y pensamos, dijimos, ojalá pase esto y ha pasado el doble de lo que pensamos que esperábamos. Nosotros pensamos que le iba a ir bien, pero no imaginábamos que le iba a ir también. Pero, como te decía... Háblame de número, por ejemplo, el número de descargas es sorprendente. Bueno, las visualizaciones en YouTube lleva ahora 1.487.000, cerca de 1.5 millones de visitas en YouTube. Uh-huh. En Spotify lleva más de 450.000 reproducciones. Bueno, y suena en la radio, en varias radios de circulación nacional y también en radios locales, entonces en otros países también han llegado hartos reportes, claro. de descarga. Hay que enviarla a México, México. También ha sonado. ¿Por qué no, digamos? No, sí, ha sonado ya. ¿Te das cuenta? De repente amigos nos escriben de España, nos escriben de Colombia, nos escriben hasta de Tailandia, nos escriben. Entonces, de muchos lugares que de alguna manera se han conectado con la temática que al final es universal. Oye, ¿y qué hay de ese año 2014 con el primer single Modesto, ese sondeando, diría yo, a ver qué pasa? Por favor. No, oye, como literalmente, como un presagio, por favor. Por favor. Fue el puntapié, pero yo lo recuerdo con mucho cariño, de hecho me gusta mucho esa canción. ¿Sí? ¿Cómo tararía eso así? Más o menos. Ah, cortito. Cortito, sí. Tengo algo que contarte hoy. Me rompiste el corazón una vez más. Y no me importa porque estas cosas suelen pasar. Quiero que conozcas mi verdad. Por favor, no me dejes solo.
por favor, solamente pienso en ti. Bien, ah, bien, 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 bien. Oye, ¿y qué hay del médico? ¿Y qué del doctor? También está, también está. ¿También? Lo que pasa es, brevemente... ¿Hay tiempo para eso? Voy a aprovechar a hacer un homenaje, no sé, pero encantado. Yo tuve la suerte de conocer a Eduardo Meissner. Uh-huh. Un gran hombre. Un gran hombre. Un pintor, además. Pintor multifacético, que, por cierto, es dentista. Sí, pues. Entonces, yo lo contacté hace muchos años. De hecho, me encantaría volver a verlo, no lo he podido volver a ver. ¿Supiste que perdió la visión? Sí, sí, sí. Sí. Y él, yo tuve la oportunidad de entrevistarme con él para ver cómo lo hizo, porque yo en ese tiempo no hacía música, yo quiero saber cómo lo hizo. Y él me dio algunas directrices, y un poco me calmó la ansiedad en eso. Te felicito, porque fue a la música. Un instructor de primera. Tuve la oportunidad de compartir muchos años de mi vida en una asociación, digamos, que fue la que dio los primeros pasos para crear el gran teatro regional del Biobío, que se está consolidando y que va a ser inaugurado, se presume, a fin de este año. Y ahí me tocó compartir muchísimo con Eduardo Meissner, y a quien conocí también esa faceta de artista, de un pintor, digamos, además, diría yo, con un estilo muy especial. Así que solo felicitaciones por ese gran guía que tuviste. Sí, yo creo que él no lo sabe, ¿eh? Mira. Pero, de hecho, para mí fue muy importante. Porque, como te digo, me calmó la ansiedad, me dio a entender que las cosas se pueden hacer, todo se puede hacer, pero hay que hacerlo con cariño, con rigor y tratando de ser lo más profesional posible. Mira, Eduardo, para efecto, sí. Yo te quiero agradecer el hecho de que hayas venido en tan buena compañía con la experiencia y el know-how, como diría alguien de Alejandro Salazar, quien además ha tocado muchos años con... gente. Ahora últimamente estamos haciendo una gira con Scaramelli, con puro ochentero, está Pancho Puelma, Síndrome, un show bien bonito. ¿Cómo está Pancho? Bien, bien. Cada vez más grande. Oye, muchas gracias por haber venido, ¿eh? Nos vamos gracias con ti, una gracias. Y que sea un éxito esta promo que estás haciendo en la región, y dele nomás, porque muchas gracias. Eduardo Mena va a ser dentro de los próximos, ya lo está haciendo, pero dentro de los próximos meses y años, uno grande de la música chilena. Éxito. Encantado, muchas gracias. Nos vamos con... Vámonos con Bular. Un, dos, tres. Cuántas noches desperté pensando en ti. Cuántas noches en un tren yo me perdí. Cuántas noches te esperé en un andén. Solo quiero, mi amor, volverte a ver. Y esperando mi silencio, que ahora se lo lleva el viento. Esperanza, quiero hablarte de mi vida y de mi arte. Y aunque yo no tenga hora, tu sonrisa soñadora, la sonrisa más brillante, la que yo voy a robarte. Y es que tú en mi vida siempre vienes y te vas, mientras yo te espero frente a nuestro bulevar. Por eso te digo, cuántas noches desperté pensando en ti. Cuántas noches en un tren yo me perdí. Cuántas noches te esperé en un andén. Solo quiero, mi amor, solo quiero, mi amor, solo quiero, mi amor, volverte a ver. Ahí va. Fábrica de calzados Rubén Sport. Toda la línea de calzado para caballeros. Moda de temporada. Hechos de cuero natural, reno y crepé. Especialidad en zapatos ortopédicos. Ventas por mayor y al detalle. Fábrica en Victoria 41, Población José Gutiérrez. Y local de ventas en Centro Comercial de Lincoln con Freire, local 3. Fono 232-1232. En óptica y centro auditivo SAM, contamos con mini audífonos completamente estéticos de tecnología alemana y con la atención de un fonoaudiólogo. En óptica y centro auditivo SAM, reparamos audífonos. Estamos en San Martín 710, local 1, www.opticasam.cl. La madera y los diseños de Muebles Pavoli dan máxima calidez a tu hogar y oficina.
restaura tus muebles con nosotros. Tienen una segunda vida. Muebles Pavoni, Tucapel 1701, esquina Brasil, Concepción. También muebles de cocina. Le invitamos a la gran venta calzado escolar en Rincón Chileno. Calzado colegial para niñas y niños desde 21.900 pesos, 100% cuero nacional, forrado en badana. Cuide los pies de sus hijos con zapatos de cuero. Visite Rincón Chileno, Tucapel 677, Concepción. Le invitamos al restaurante peruano Ají y Sabor. Des un gusto y déjese seducir por la gastronomía peruana. Eventos, cumpleaños y manifestaciones. Almuerzos para empresas. Atención de lunes a domingo. Reservas al teléfono 3261-621. Estamos en Paicaví 2053. Más información www.ajisabor.cl. Servigas es servicio técnico. Gran variedad de repuestos para línea blanca y ollas de presión. Artículos de ferretería y bicicletas. Servigas, en Juan Guillermo Sosa 97, Cruz del Sur, Talcahuano. Correo servigastalcahuano@hotmail.com. Seguimos haciendo de todo un poco. Vive TV Chile, frecuencia 8BTR. Nos estamos despidiendo de Eduardo, que está ahí también, Eduardo Mera, digamos, que ya se va de esta conversación y visita que nos vino a hacer el día de hoy. Saludo cordialmente a nuestro invitado en nombre de Farmacias del Dr. Osimi, ahora con una cuarta farmacia en calle Rengo al llegar a Barros Arana. Cuarta farmacia, usted conoce, la que está precisamente ahí en Maipú al llegar a Caupolicán, la que está en Colo Colo al llegar a O'Higgins, la que está ahí en la galería Palet, y también conoce perfectamente la que está ahora, le estoy contando, la cuarta, recién inaugurada hace pocas horas en Rengo al llegar a Barros Arana. Saludo afectuosamente a Gary Parra, animalista, quien viene acompañado de Marci Navarro. Bienvenidos. Que nos vienen a hacer prácticamente una invitación y una denuncia. Comencemos por la denuncia y enseguida una invitación también, porque de una u otra manera, ustedes en su calidad de animalistas, ¿verdad?, les llama la atención un hecho puntual. Bienvenido, Gary. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Efectivamente, creo que el maltrato animal es un tema que ya se comenta a nivel nacional y es parte del interés de todos. Lamentablemente, además, esto ocurre a diario y ocurre tanto en el sector público como en el privado. Hoy nos vemos enfrentados a una situación específica de un eventual caso de maltrato animal en una conocida empresa que está camino a Penco. Estamos hablando de un cementerio, que es un cementerio particular que se denomina Del Sendero. Y bueno, estamos apoyando los animalistas a una manifestación de la cual a mí me gustaría mucho que Marcia, una de las protagonistas, una de las organizadoras también pudiese mencionar lo que va a ocurrir. El hecho puntual que se comenta, se dice presuntamente, ¿qué habría ocurrido? Bueno, estos perritos llevaban 7 años ahí. Nosotros como agrupación animalista, Cara Penco Lipquén, nos encargamos de su salud, de esterilizarlos y todo. Por lo tanto, nos consta que estaban ahí esos caninos. Y bueno, y nos llega de un día para otro de que los animales habían sido sacados sin saber dónde estaban. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Fuimos a la administración a dejar un oficio, ¿no es cierto?, solicitando nos informaran dónde habían sido trasladados y cuál era el fin de los perritos y todo. No nos quisieron recibir el oficio, menos nos iban a dar una entrevista. Y hasta el momento no tenemos idea si esos caninos están vivos, están muertos o fueron abandonados en algún lugar. ¿Qué es lo que nosotros queremos saber? Porque si usted piensa, tenemos ahí seres vivos. Sí. Y es necesario saber dónde están y eso da pauta al maltrato animal. Como no contestaron al oficio, Gary, entiendo que lo van a hacer una manifestación. Sí, efectivamente, una de las medidas de presión que nos vemos obligados a adoptar
acá pasamos por el intento de diplomacia, estuvo. En todo momento, lamentablemente, la administración cerró la puerta en la cara. Una cuestión que es bastante inaceptable porque estamos hablando con personas que tienen una educación y que por último tienen que escuchar. Y eso no lo podemos recibir, por lo tanto consideramos que esta manifestación masiva que se va a realizar mañana sábado entre las 3 y media de la tarde hasta alrededor de las 6, también tiene que significar un mensaje a esta empresa y a la comunidad en general. Los actos de maltrato animal no pueden ser tolerados en una sociedad que cada día más toma conciencia del dolor y del respeto que tiene que tener hasta a esto que denominamos nuestros hermanos menores. Sí. Que muchas veces acompañan también a muchas personas, especialmente gente de la tercera edad. Efectivamente, nosotros tenemos la autorización ya para poder realizar esto mañana en el acceso al Parque del Sendero, que está ubicado en Camino a Penco, kilómetro 4,5. Ya tenemos el permiso de la autoridad en este caso, por lo tanto hacemos también una invitación a aquellos que quieran unirse a esto, que sabemos que somos muchos. Sábado entonces, 15:30 horas. Efectivamente, sábado 11 mañana, sí. ¿Cierto? Sí. 3:30 en el acceso al Parque del Sendero. Este es un cementerio. La verdad es que nos sentimos más que nada presionados. No hubiese gustado haber llegado a un acuerdo con la administración, pero la verdad es que... O una respuesta, digamos. Justamente. O una respuesta. Se le envió una carta y no la quiso recibir. Sí. Ya, y eso ya significa no queremos nada con ustedes. Gary, hoy ha sido un día especial para nosotros. Yo te quiero agradecer estos minutos que has venido a contarnos de este hecho puntual, de la actividad que ustedes van a desarrollar. El tiempo lamentablemente nos alcanza. Yo te quiero, insisto, agradecer esta gentileza de informarnos de este hecho. Y entiendo perfectamente el cariño que ustedes también, junto con Marcy y tú, Gary, ponen especialmente en el respeto, en el cuidado hacia los animales. Y nos acordamos mucho de ti también, un tema digno de analizar más adelante, respecto a cómo sufrieron también los animales, las mascotas, en estos grandes incendios forestales que hubo, donde resultaron tremendamente también perjudicados, dañados, y algunos, por qué no, también quizás perdieron la vida. Muchas gracias por tu preocupación por el mundo animal, y muchas gracias también a ustedes, Marcy, por haber venido. Sí, en cuanto a cuando estuvo esto de los incendios, nuestra agrupación junto al consultorio veterinario con Valesca Larena, salimos a ver los perros que estaban y realmente fue muy doloroso ver cómo estaban quemados. Y bueno, a todos nos llega cuando hay este tipo de tragedias. Exactamente. Muchas gracias por preocuparse de ellos. Lo mismo para ti, Gary. Gracias. Punto final a este encuentro de todo un poco, hoy un poco más extenso de lo habitual. Queremos agradecer la atención en nombre de Farmacias del Dr. Simi. Hemos compartido una semana de conversaciones tremendamente interesantes, ya el lunes, con muy buenos invitados también, al igual que hoy. Muchas gracias por la atención. Que estén bien. Chao, chao. Buen fin de semana. En óptica y centro auditivo SAM, contamos con mini audífonos completamente estéticos de tecnología alemana y con la atención de un fonoaudiólogo. En óptica y centro auditivo SAM, reparamos audífonos. Estamos en San Martín 710, local 1, www.opticasam.cl. La madera y los diseños de Muebles Pavoli dan máxima calidez a tu hogar y oficina. Restaura tus muebles con nosotros. Tienen una segunda vida. Muebles Pavoli, Tucapel 1701, esquina Brasil, Concepción. También muebles de cocina.
invitamos a la gran venta calzado escolar en Rincón Chileno. Calzado colegial para niñas y niños desde 21.900 pesos, 100% cuero nacional, forrado en badana. Cuide los pies de sus hijos con zapatos de cuero. Visite Rincón Chileno, Tucapel 677, Concepción. Le invitamos al restaurante peruano Ají y Sabor. Des un gusto y déjese seducir por la gastronomía peruana. Eventos, cumpleaños y manifestaciones. Almuerzos para empresas. Atención de lunes a domingo. Reservas al teléfono 3261-621. Estamos en Paicaví 2053. Más información, www.ajisabor.cl. Servigas es servicio técnico. Gran variedad de repuestos para línea blanca y ollas de presión. Artículos de ferretería y bicicletas. Servigas, en Juan Guillermo Sosa 97, Cruz del Sur, Talcahuano. Correo servigastalcahuano@hotmail.com. Fábrica de calzados Rubén Sport. Toda la línea de calzado para caballeros, moda de temporada, hechos de cuero natural, reno y crepé. Especialidad en zapatos ortopédicos, ventas por mayor y al detalle. Fábrica en Victoria 41, Población José Gutiérrez y local de ventas en Centro Comercial de Lincoln con Freire, local 3. Fono 232-1232.